La ciudad de Sandia es la capital de la provincia del mismo nombre, establecida en la base del valle del río Inambari. Tiene más de 11.000 habitantes. Está a 5 horas de viaje desde la ciudad de Juliaca. En la parte inicial del video hemos visto parte del viaje por carretera. Sandia es un lugar con ríos caudalosos, montañas de profusa vegetación y fauna muy variada, además de saltos de agua de gran altura. Es un bonito lugar y muy poco conocido, sin duda. En esta ocasión nos vamos a acercar al pasado antiguo del distrito de Sandia. Vamos a investigar el proceso de formación geológica de la localidad y luego pasaremos a los primeros habitantes del Perú durante los horizontes y periodos culturales, hasta la expansión de los incas. Estos estudios son necesarios para comprender qué fue lo que aconteció con los antiguos pueblos de Maucallacta y Chunchulacaya. Acompáñame en este viaje, vamos. ¿Cómo llegar a Sandia? Para llegar a Sandia, nos ubicamos en un mapa del Perú y nos dirigimos a la parte sur y este del país, donde se ubica la región Puno. En la región Puno, iniciamos el viaje en la ciudad de Juliaca, es la ciudad más grande de la región Puno, abordamos un vehículo en el terminal San Francisco, que nos llevará a Sandia. Luego, avanzamos en dirección norte, por carretera, pasando por la ciudad de San Antonio de Putina y más adelante llegamos a las Pampas de Oriental, cuyo paisaje está dominado por el lichu y los camélidos sudamericanos. Continuando, llegamos a Labra de Sayaco, accidente geológico, cuyas cumbres cercanas llegan hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. A partir de Labra de Sayaco descendemos hasta llegar a Cuyo Cuyo, lugar donde se observan admirables andenes. Luego, descenderemos en el valle, por una carretera sinuosa, estrecha y al borde del precipicio, avanzamos junto al río Inambari hasta llegar a la ciudad de Sandia. Ciudad en la que dirigimos y planificamos la investigación a los lugares arqueológicos del distrito de Sandia. Geología. La cadena montañosa denominada Cordillera de los Andes atraviesa longitudinalmente el territorio peruano, dotándolo de muchos climas, topografías, riqueza animal, vegetal y mineral. Esta cordillera está dispuesta en tres cordones: en color verde la cordillera occidental, en color rojo la cordillera central y en color morado la cordillera oriental. Es esta última cordillera oriental la que atraviesa el sur de la provincia de Sandia. La presencia de esta cordillera favorece la retención de la humedad
en la selva de Sandia, propiciando también las copiosas precipitaciones pluviales entre los meses de diciembre y marzo. La suma de los caudales de los pequeños riachuelos forman ríos aún más caudalosos, que se dirigen hacia el Océano Atlántico. Esos ríos caudalosos son el río Inambari, Tambopata, Wariwari, Limbani, Huacamayo, Tábara y Candamo. Si el cauce del río está constituido por material suelto, tierra suelta y piedras, el valle que se formará será como el que se ve en la figura. El río ocasiona deslizamientos o derrumbes en sus riberas. Por ello se formará un valle ancho en forma de una V muy abierta. Un ejemplo de ello es este sector de Tuana. En cambio, si el cauce del río es rocoso, como vemos en la figura, el desgaste solo se da en el propio lecho del río, mas no en las riberas del mismo. No se producen derrumbes laterales. Este tipo de desgaste lo podemos ver en el sector Huancaluque. Millones de años de arrastre de roca y sedimentos ha formado este estrecho paso en la matriz rocosa. También puede existir una combinación de ambos tipos de desgaste anteriormente mencionados, primero un desgaste del material suelto y luego un desgaste vertical, profundizando en la roca. Bien, todo esto es necesario para explicar el porqué de las formas de estos valles. Lo podemos ver en todas partes, desgaste en la roca y erosión en la tierra por millones de años. El cambio del clima durante ese tiempo también ha tenido efecto directo sobre la forma actual de la tierra, sobre la aparición de vegetación o su desaparición. Las plantas también han modelado la tierra en esos millones de años. Bien, eso explica la pendiente pronunciada de los cerros de Sandia. Pero por otra parte, lo que ocurrió en esta localidad de Sandia en el periodo denominado Paleozoico hace más de 400 millones de años es que partículas finas de arena se asentaron bajo el agua, formando capas de sedimentos, como los que observamos. Las capas más profundas son las más antiguas y sólidas que las superficiales. El espesor de cada capa puede indicar varios miles de años. Con el tiempo, estos sedimentos quedaron enterrados poco a poco bajo miles de toneladas de material, a miles de megapascales de presión bajo la tierra. Tanta presión que estos sedimentos se tornaron en roca. Con el pasar del tiempo, millones de años, esos sedimentos hechos roca maciza han emergido de la profundidad de la tierra, producto de la dinámica terrestre. Se han elevado formando parte de la cordillera de los Andes. Las primeras incursiones de seres humanos a la ceja de selva de Sandia debieron haber ocurrido mucho antes del año 1000 después de Cristo. Procedentes del Ande, llegaron cada cierto tiempo a este escarpado valle. Buscaban nuevos lugares para habitar. Con el tiempo, y por la cruda geografía, como peñones, lugares angostos, cumbres, ríos caudalosos, y por la cantidad de animales peligrosos que existieron en ese tiempo. Muchos murieron, y desapareció el rastro de los que, en algún tiempo remoto, estuvieron en este lugar. Solo grupos humanos mayores, muchos siglos después, lograron establecerse con éxito en esta zona. Descendieron desde los 4.000 metros sobre el nivel del mar, altura a la que se encuentra en promedio la meseta del altiplano, hasta los 3.000, 2.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, hasta donde se tiene rastro de su actividad en la ceja de selva. El arqueólogo Luis Flores Blanco, en el año 2012, señaló, de manera muy superficial y aún por corroborar, que los sitios arqueológicos de Sandia y Carabaya, por la semejanza constructiva, la mayoría de ellos, estuvieron relacionados al desarrollo de un amplio territorio colla,
y algunos de ellos fueron vueltos a ocupar y ampliados por la avanzada inca. Hallazgos de cerámica podrían aclarar esta afirmación. Entonces, Sandia pudo haber sido enclave de dicho reino Colla, un puesto de avanzada. En este lugar se recolectaban plantas y cazaban animales propios de la ceja de selva, y se cultivaban algunos productos, que luego se intercambiaban con los pueblos del altiplano. Otra prueba de la relación del altiplano y la selva, en un tiempo muy antiguo, son las figuras de pumas y serpientes talladas en las piedras de las chulpas de Cutimo, Moyoco y Sillustani. Esto nos hace pensar que existió intensa comunicación, lo que requirió de caminos desde el altiplano hacia la ceja de selva, los cuales descendían de las altas cumbres, atravesaban las laderas de los cerros, cruzaban ríos, barrancos, adentrándose hasta donde pudieron, realizando largos viajes, de muchos kilómetros y muchos días. Hoy es posible ver en algunos caminos de las comunidades unas piedras alargadas, clavadas en el suelo, que se denominan saiguas. Solo un grupo numeroso de personas, con un buen grado de organización, llevando alimentos no perecibles y bien protegido de posibles ataques, pudo haber transitado con éxito por este lugar. Al tiempo presente, los caminos abiertos por estos antiguos hombres se llenaron de maleza y desaparecieron de la vista. Si bien no está asegurada por completo la filiación del territorio sandino a la cultura colla, podemos ir revisando quiénes eran los collas. Bueno, pues, los collas aparecieron aproximadamente hacia el año 1200 de nuestra era. Descendientes de Tiahuanaco, hablaban la lengua puquina. Ocuparon parte de la meseta del Collao, cuya capital fue Hatuncoya, que a mediados del siglo XV, poseía un extenso territorio que se extendía desde las riberas del lago Titicaca hasta Arequipa y Arica, momento en el cual chocan con el emergente imperio incaico. Aproximadamente en el año 1450 el ejército del Inca Pachacútec conquistó el altiplano gracias a grandes combates y a su alianza con los aymaras lupacas, tradicionales enemigos de los collas. Por otra parte, los collas fueron excelentes arquitectos y talladores de piedra, como lo demuestran las chulpas de Sillustani, en las que colocaban los cuerpos momificados de sus grandes señores, ataviados con ricos vestidos y ornamentos. La deidad para los collas era Tunupa, llamado dios de los volcanes, a quien le ofrecían sacrificios humanos y fiestas. Es importante saber quiénes eran los collas, ya que muchas de las costumbres, técnicas de construcción, organización de los habitantes de los antiguos pueblos de Sandia posiblemente provengan de ellos, y con más exactitud, de los Tiahuanaco. Maucayacta. Maucayacta está ubicada en la comunidad campesina de Apabuco, a 1.5 kilómetros de distancia de la ciudad de Sandia, y a media hora, yendo a pie. Para tener mejor idea de Maucayacta debemos identificar claramente sus dos centros urbanos, uno noreste, ubicado en la parte superior del Cerro Catazuyo, y otro suroeste, ubicado en el lugar llamado Chapata, los cuales están claramente divididos por una ladera de 180 metros de longitud aproximadamente. Estuvo habitada entre los años 1000 a 1450 después de Cristo, antes del apogeo de los incas y después del desvanecimiento de los imperios Huari y Tiahuanaco. Ahora veamos los sectores de Maucayacta. Sector noreste. Se sitúa a 2790 metros sobre el nivel del mar. Tiene un área urbana de 1770 metros cuadrados aproximadamente. Está en el filón del Cerro Catazuyo. La ciudadela tiene una disposición alargada. Las principales estructuras son
un camino que atraviesa la ciudad longitudinalmente, un patio grande que está ubicado en el centro de la ciudadela, recintos circulares y rectangulares que parecen haber tenido techos a dos aguas, grandes y pequeños. Estructuras que parecen ser atalayas, desde donde es posible ver hacia el noreste del valle Inambari. Parece que esta parte hubiese sido construida para ser habitado por soldados, por la aglutinación entre viviendas, y que además son de pequeño y mediano tamaño, por lo que son ideales para ser utilizados como tienda de campaña. Hacia el norte, se observa varios recintos construidos uno al lado del otro en serie, como si su construcción fue algo planeado. Esta serie de recintos se construyeron en varios días por varias personas, definitivamente lo planificaron. Además, está claro que son más recientes que la parte central alta de este sector. Es decir, primero se construyó la parte alta, luego, por algún motivo, hubo necesidad de albergar a más personas y tuvieron que construir en serie estas cabañas. Hemos tomado la iniciativa de identificar y cuantificar el número de recintos, para lo cual hemos utilizado mapas, una varilla métrica y una hoja de apuntes. Luego, hemos medido el área interior de cada recinto. Hemos determinado el espacio, o área, suficiente para que cada persona pueda habitar con relativa comodidad. Luego, procesamos los datos recolectados y obtuvimos que este sector sur estuvo habitado por 400 personas aproximadamente. Pero se entiende que estos cálculos son aún una primera aproximación. Refinando algunos parámetros podríamos obtener números con mayor precisión. La hipótesis que planteamos es que este sector norte era campamento militar por las siguientes razones. Primero, no posee un área cultivable suficiente para suministrar alimentos a una población calculada de 400 personas. Solo se ven pequeños andenes al borde del precipicio. Segundo, los recintos, construcciones, circulares o rectangulares, están muy ceñidos entre sí, es decir, muy juntos entre sí, aglutinados, lo cual le da un aspecto militar, más que doméstico. Tercero, su ubicación en la cima de un peñón, rodeado de abismos, casi a todos lados, hace que sea difícil de atacarlo. Por estas tres razones, pensamos que este sector noreste de Maucayacta era una especie de campamento militar. ¿Y a quién protegían? Pues al pueblo grande que se encuentra pasando la ladera de 180 metros. Además, necesitaban de sus alimentos para sobrevivir. Sector suroeste. Se halla a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Tiene un área urbana de 11.900 metros cuadrados aproximadamente, según mis mediciones. Incluye plazas, patios, pasajes, viviendas, atalayas o miradores, terrazas o andenerías, un recinto que parece ser un templo con un altar hecho de piedra, corrales de piedra, murallas, chulpas o necrópolis. Todas estas estructuras indican un mucho mayor grado de desarrollo que el sector noreste de Maucayacta. También existen, muy cerca, caminando, riachuelos y manantiales, de donde acarrear el agua que se necesita día tras día en la ciudadela. La presencia de recintos circulares y otros rectangulares más complejos indica una clara evolución en la forma en que se construyó progresivamente, así como una clara jerarquía social y especialización del trabajo. Los recintos rectangulares indican un grado de desarrollo cultural más elevado, con techo a dos aguas, hecho de materia orgánica como pudo ser de ichu, que existe en la parte alta de los cerros cercanos, y palos del lugar, amarrados con lianas que también son abundantes en lugares cercanos. Estos recintos rectangulares también lo vemos en la ciudadela de Machu Picchu, Cusco. Frente al patio principal, el más grande, se observa una especie de galpón muy grande, no sabemos qué función cumplía, pero es sorprendente el tamaño de esta construcción. Pues, mide aproximadamente 11 metros de ancho, por 5 metros de largo. El techo llegaba a los 3 metros y medio de alto, con una puerta de 1 metro y medio, aproximadamente, la cual da hacia el gran patio. La viga que debió servir para sostener el techo de manera transversal debió tener también 11 metros de longitud, y por lo que vemos en la actualidad, en esta zona no existe árbol nativo, recto, que llegue a medir 11 metros o más de longitud,
lo cual hace pensar que debieron traerlo de la selva, kilómetros más adentro de Maucayacta. Un ambiente techado tan grande debió tener una función especial, como almacenar alimentos para abastecer a todos los habitantes de la ciudadela, tal vez. Haciendo cálculos, esta gran casa podría haber albergado a más de 50 personas. Para pernoctar, este número lo hemos obtenido mediante cálculo matemático. En ese mismo sentido hemos calculado cuánto alimento pudo haber almacenado esta habitación, resultando una capacidad de almacenamiento de hasta 10 toneladas de papa y 3 toneladas de maíz, estos dos productos en simultáneo. Detrás del gran recinto, o galpón, se encuentra un conjunto de habitaciones, muy ceñidas entre sí, de constitución singular, con excelentes áreas verdes, pasillos, graderías, buena vista de la ciudad y localización central, que ofrece seguridad a sus habitantes. Nos referimos a este sector. A primera vista parecen ser destinadas a personas de una jerarquía social elevada, como una exclusiva residencia. Tiene 3 peldaños salientes para subir, otros peldaños para bajar a la habitación central, otros para bajar a un pasadizo que conduce a 2 habitaciones contiguas. Es de resaltar lo pintorescas que son estas habitaciones, digno de una obra de arte. Hacia el sur, de este grupo de habitaciones, y a un costado de un amplio patio, existe una especie de mirador, como un torreón elevado o atalaya, ubicado casi en el centro del área urbana. Este torreón está a 2,5 metros por encima del nivel del mencionado patio. Construido sobre un afloramiento rocoso, peñón que se observa claramente. La gradería tiene entre 8 y 10 peldaños. Se observa en el último escalón una piedra laja con una perforación circular en el centro, no sabemos qué significa. Torreón desde donde el habitante de Maucayacta pudo llegar a observar las terrazas con los cultivos, las viviendas adyacentes, y a lo lejos la parte alta de los cerros Capuna y Apabuco. Por la localización céntrica y estratégica, este atalaya debió ser utilizado diariamente por personas que en la actualidad denominaríamos guardianes. El templo. Ubicado en la parte central de Maucayacta, sector suroeste, tiene un área interior de 15 metros cuadrados. Pudo haber albergado a más de 15 personas de pie o sentadas, aclarando que hemos hecho este cálculo previo para dar con este número. En la parte más interior de la habitación, existe una especie de altar edificado con piedra laja, de manera escalonada. Como ya hemos mencionado, Maucayacta es influencia colla, también está dentro del área de habla puquina. Los puquinas rendían culto a Tunupa, dios que desde muy antiguo adoraban los habitantes de Tiahuanaco, Bolivia. Si quieres más información al respecto, puedes investigar sobre Bertonio y el mito de Tunupa. Una pregunta que nos hacemos al estar en este lugar es ¿cuántos habitantes pudo haber tenido? ¿O qué tan habitado estaba este lugar? Obtuvimos que este sector de la ciudadela bien pudo albergar a más de 200 habitantes. Lo que es más interesante es que sumando el número calculado de habitantes en ambos sectores sur y norte, sumamos una cantidad de más de 600 habitantes.
Está claro que, para alimentar a tal cantidad de personas, debieron haber practicado la agricultura en las terrazas o andenes adyacentes a Maucallacta. Necesitaron almacenar alimentos para consumirlos en meses donde los días eran secos o el clima era demasiado frígido y arruinaba los cultivos. El requerimiento diario de agua es también importante. Para tal cantidad de habitantes, es necesaria la utilización de recipientes, de ahí que pensamos que debió existir cerámica, para almacenar o acarrear agua de los riachuelos o manantiales que se encuentran a cierta distancia de Maucallacta. Hablando de la cerámica, sobre Machu Picchu, ciudadela inca de Cusco, Federico Kaufmann Doig mencionó que los objetos de cerámica y metal excavados confirman la naturaleza inca de Machu Picchu, si bien consideramos que no fueron facturados en Machu Picchu mismo. Eso se explica, porque en esa localidad no existe la arcilla necesaria para fabricar cerámicas, y, lo mismo sucedería con la sandina Maucallacta, no se tiene arcilla en el lugar, ni siquiera cerca, sin embargo, no se niega que los habitantes hayan utilizado recipientes de diversas formas, hechos de arcilla cocida, posiblemente traídos de la sierra, donde hacia el año 1200 ya existía la cerámica de collas lupacas, pacajes, pucaras y otros. Excavaciones sistemáticas lograrían encontrar fragmentos de cerámicas, pues suponemos que ya no se encuentran cerámicas completas. El estudio de las cerámicas explicaría de dónde provinieron los habitantes de Maucallacta, si bien ahora solo se sabe que estaban influenciados por los collas y luego por los incas. Esto a partir de la observación de la forma de sus recintos y la ubicación geográfica de la ciudadela. No observamos un sistema de riego para sus andenes, lo cual nos lleva a pensar a que las plantas que cultivaron no requerían intenso riego, o que cultivaron por temporadas productos como el maíz y la papa, por solo mencionar dos de los productos más conocidos, pues sabemos que ya desde antes se conocía la oca, el izaño y otras plantas comestibles, que hoy se ven en la localidad de Cuyocuyo, de pasado misterioso y milenario. El maíz. A la altura que se encuentra Maucallacta, la siembra de maíz se realiza a fines del mes de septiembre. Mientras mayor es la altura, se siembra antes. Es decir, en las partes bajas de las comunidades el sembrío se hará después. De manera similar para la cosecha, se hará antes que en las partes bajas. El maíz no requiere el riego mediante canales y soporta días soleados sin lluvia, sin embargo, una excesiva escasez de lluvias podría matar a esta planta. Por estas características, el maíz puede crecer en terrenos altos, donde no se puede acarrear agua mediante canales de riego, como es el caso de Maucallacta. Pienso que, si los habitantes de Maucallacta hubiesen vivido más años, habrían ideado y construido canales de riego, tal vez trayéndolo del río Apabuco, eso hubiera sido factible por lo que vemos hoy en el lugar. Otra planta domesticada desde antiguo por el hombre peruano es la papa, la cual normalmente requiere de canales de agua, aunque existe una técnica para cultivarla sin tener agua de canales de riego, sobre todo en las partes altas de los cerros. La papa se puede cultivar muchas veces al año, sin embargo, en temporada de lluvias, enero, febrero, marzo, es difícil de sembrarlas y que tengan un desarrollo normal, ya que con excesivas lluvias aparece un microorganismo patógeno, llamado Phytophthora infestans, que ocasiona la enfermedad denominada rancha de la papa. Existen más tubérculos que son completamente factibles de cultivar en el lugar de Maucallacta, sin necesidad de canales de riego, pero dependientes de las ocasionales lluvias y que no ocurran heladas excesivamente fuertes. En la parte norte y fuera de la ciudadela suroeste, observamos unas construcciones funerarias denominadas chulpas. Al observar las chulpas hemos tenido la sensación de estar viendo cavernas, de aspecto lúgubre, oscuros y frígidos en el interior, poblado de helechos y musgo, lo cual le da un aspecto antiquísimo. Este aspecto envejecido hace pensar que son más antiguos de lo que realmente son. Estos recintos algunas décadas atrás tuvieron dispuestos en su interior momias o malquis. Hoy solo se ven huesos separados, dispersos y sin ningún orden. Las chulpas tienen una forma rectangular en su vista planta. El techo está compuesto por pesadas piedras lajas, sobrepuestas, una sobre otra, formando una pequeña bóveda. Poseen pequeñas puertas de 20 centímetros de alto,
por 30 centímetros de ancho. Dentro de la chulpa, se observan unas piedras planas, a unos 50 centímetros de altura desde el nivel del piso del interior de la chulpa y saliendo a 60 centímetros de la pared, que en quechua se denomina talapa, como una especie de repisa, encima de las cuales se encontraban los cuerpos momificados o restos óseos sueltos. Las puertas son tan pequeñas que nos preguntamos cómo ingresaban a los cuerpos de los difuntos por estas puertas tan pequeñas. ¿Y quiénes eran los encargados de entrar estos cuerpos y subirlos en las talapas? ¿Estas chulpas llegaron a rebasar su capacidad de acoger cuerpos? La metodología para construir las chulpas pudo haber sido la siguiente. Primero, en terrenos inclinados, construyeron un andén. Segundo, sobre el andén, construyeron una plataforma, como una especie de base, hecha de piedras grandes, como una mesa. Tercero, construyeron los muros de la chulpa, desde la base, de forma rectangular, utilizando para ello piedra y mortero hecho de arcilla y agua amasada. Cuarto, colocaron enormes piedras lajas en el techo, lo cual es un aspecto a resaltar porque cada piedra pesa más de 100 kilogramos. Y más difícil es colocarlas en equilibrio sobre el muro, superpuestos uno tras otro. Este procedimiento debió haber sido agotador y peligroso, por si se caía una de esas lajas sobre uno de los constructores. Por lo que, cada chulpa debió requerir gran cantidad de hombres trabajando por varios días, tal vez semanas. A medida que la población de Maucayacta crecía, construyeron estos recintos funerarios progresivamente. Un aspecto interesante para descubrir es que chulpa es más antigua, ya que ahí debieron colocar a los difuntos más antiguos, es decir, a los primeros pobladores de Maucayacta. Es una pregunta clave para la investigación. El número total de habitantes de Maucayacta nos hace pensar en la mortalidad de sus habitantes. Para tal cantidad de habitantes, debió construirse, cada cierto tiempo, una chulpa. Cada chulpa tuvo una función en su momento. Fue construida por la necesidad de acoger a las personas que fallecían, cada cierto tiempo, por diversas enfermedades u otras causas, como pueden ser muertes violentas o accidentes. Por otra parte, las chulpas están orientadas en el plano, de tal modo que sus pequeñas puertas están en exacta dirección hacia el sur, lo cual definitivamente no lo hicieron al azar. En el siguiente gráfico se muestra el recorrido del sol en los equinoccios y solsticios. Luego de ver estos detalles, la pregunta que nos formulamos es ¿por qué dispusieron sus puertas hacia el sur? Se cuenta con un relato local que cuenta que los denominados hombres, gentiles o chulpas, tenían aversión a los rayos del sol, por lo cual construyeron sus viviendas con las puertas especialmente dispuestas para que no entre la luz de sol por la puerta, en lo posible, y por algún motivo, llegó el tiempo en que el sol salió por un lugar distinto, afectando su luz a los hombres gentiles, e incluso se dice que se secaron. Partes de esta historia encajan en la descripción de las chulpas, pues, en primer lugar, las puertas de estas chulpas están en dirección al sur, y el sol se desplaza de este a oeste, inclinándose hacia el norte, dada nuestra latitud en el trópico sur, por lo cual los rayos solares ingresan lo menos posible a las puertas de las chulpas. En segundo lugar, los cuerpos desecados, por el supuesto, repentino contacto de los hombres antiguos con el sol, de los que se habla en el relato popular, no son más que las momias, o malquis, de antiguos pobladores de Maucayacta que existían dentro de las chulpas, hace algún tiempo atrás. Muchos de ellos estaban ataviados con adornos, pequeñas figuras, utensilios y otros, que fueron despojados por personas sin escrúpulo. Y, en tercer lugar, según el profesor Fernando Vandrés de la Universidad Complutense de Madrid, un ambiente seco y una buena circulación de aire favorecen la momificación de un cuerpo. También, la deshidratación impide el desarrollo de gérmenes, lo que impide la putrefacción. El cuerpo pierde volumen y peso, se vuelve tieso y quebradizo, con la piel curtida. Que los cuerpos estén desecados, deshidratados, no es por algo mágico que ocurrió, sino que es un tratamiento necesario para conservar a las momias. También existe una creencia que dice que el contacto con restos óseos o lugares donde habitaron los llamados habitantes de las chulpas o gentiles ocasionan la enfermedad denominada Ayatuyo o Wari, información proporcionada por Hugo Delgado Sumar. Ver la bibliografía para más información. También menciona que cuando el alma huye del cuerpo de la persona,
lo cual se denomina mal de espanto o susto. Y cuando se introduce un espíritu extraño en el cuerpo de la persona, se denomina enfermedad de las chulpas o gentil yusu. Chunchulacaya. Chunchulacaya se ubica a 6 kilómetros de distancia desde la ciudad de Sandia y a 1940 metros sobre el nivel del mar, también llamado Cahuanchaca. Se extiende sobre un peñón elevado aproximadamente 100 metros por encima del río Inambari. Tiene a los ríos Inambari y Cahuanchaca a los costados. Las construcciones se extienden a lo largo de un kilómetro y 2.760 metros cuadrados de área urbana, aproximadamente. En Chunchulacaya y Maucayacta hay una preferencia por los peñascos para construir sus poblados. Ambos fueron construidos encima de peñones, zonas donde están aflorando, es decir, saliendo del suelo, grandes lajas, piedras planas, de origen sedimentario, fracturados. Avanzando desde la parte sur, es decir, desde el lado de Queneque, encontramos la primera puerta, que tiene un ancho del muro de 1 metro con 95 centímetros, altura interior de 2 metros con 20 centímetros, altura exterior de 2 metros con 80 centímetros, ancho interior 1 metro con 40 centímetros. Avanzando unos metros encontramos la segunda puerta, la cual mide 2 metros con 20 centímetros de ancho del muro, la altura interna es de 2 metros, la altura externa es de 2 metros con 55 centímetros, y el ancho interior de la puerta es de 1 metro con 50 centímetros. Tal ancho y alto de las puertas indica el gran tránsito de personas y la importancia de ese pasaje. En el extremo norte del poblado, encontramos la tercera puerta, la cual ha sido completamente construida en el año 2021 por la Municipalidad de Sandia. Se tiene certeza de la existencia de las dos puertas que existen en el lado sur, hacia Queneque, más la puerta. En el lado norte no podemos afirmar que haya existido en tiempos antiguos, lo cual lo corroboramos con el estudio que hizo Luis Flores Blanco en esta zona en el año 2012. Esta ciudadela tuvo un ingreso por el lado sur, pero no por el lado norte. Los visitantes de este pueblo ingresaban por esas dos puertas, y luego de haber realizado sus intercambios dentro de la ciudadela, salían por esas dos mismas puertas. La existencia de tales pórticos hace pensar en la existencia de un camino que se extendía desde esa entrada de la ciudadela, hacia las partes más altas de Sandia, hacia el sur. Por otra parte, al observar la forma de las puertas tuvimos la sensación de que definitivamente no eran los chunchos, personajes con taparrabos y vestidos de plumas, los que vivían ahí. Más bien pudieron haber habitado este lugar personas que ya habían desarrollado una cultura fuera de Sandia, probablemente en el altiplano, y llegaron a Sandia, tratando de asimilar su vida en la ceja de selva. Si bien debemos tener claro que esta zona es denominada ceja de selva, pero no debemos hacernos la idea de que es una zona de extrema vegetación y terreno sumamente llano. Esta zona más bien es de grandes cerros, con climas templados en las alturas cercanas y cálido en la zona cercana al río Inambari. Nuevamente, al igual que en Maucayacta, no encontramos rastros de posibles acueductos. La única forma de proveer de agua al pequeño poblado es trayéndolo desde el río Inambari o río Cahuanchaca, hacia el lado de Queneque. En que pudieron traer agua, sino en recipientes, más no existe rastro de tales recipientes, menos de cerámicas, ni estudios al respecto. ¿A qué se dedicaba esta población? Está claro que este pueblo estuvo bien ubicado en caso de ataque de algún grupo humano. ¿Será que vivieron en una época de constantes conflictos, ataques a poblaciones, y por esa razón, no podían imaginar construir sus pueblos en otras zonas, como son las laderas cercanas a ríos, de buena tierra, fértil? Sin embargo, preferían zonas de abundancia de piedra, en peñones con vista panorámica a las partes bajas, y ríos. Encontré otra característica de sus viviendas, es que tienen en sus paredes, unas piedras lajas interiormente, que están clavadas en su piso, luego, a veces, cubren y construyen por fuera como lo hacen normalmente, con piedra y barro. En esta zona del distrito existen muchas serpientes venenosas, como los llamados Muyutu y Jupachilla, pequeños felinos, como gatos monteses y tigrillos.
En tiempos pre-incas existían estos animales salvajes en mayor número y tamaño. Finalmente, en la parte adyacente a Chunchulacaya, subida de Huancaluque hacia Pacaypampa, hay en una de sus zonas altas. Es un muro de piedra, piedra laja, parece que como una puerta. Y está algo destruida. Definitivamente está todavía para investigar. Unas construcciones que parecen ser antiguas. El patrón es el mismo, viviendas en zonas rocosas, al borde de barrancos, con buena vista hacia las partes bajas, por donde discurren los ríos. He llegado a pensar que hubo comunicación entre los habitantes de Maucayacta y Chunchulacaya, por lo que sería importante experimentar en cuánto tiempo se demora caminando entre ambas ciudadelas. Lo cual servirá para imaginar cómo era la vida en tiempos antiguos. Entrar a Chunchulacaya, de visita, trayendo productos de la sierra. En el lomo de un conjunto de llamas, por los caminos que se dibujan en las faldas de los cerros de Alto Iguara, Apabuco, Mororía y Queneque. ¿Qué sucedió con los habitantes de Maucayacta y Chunchulacaya? ¿Pudieron ocurrir una o varios hechos adversos a la vez para que Maucayacta deje de ser habitado y que hasta el día de hoy no quede relato escrito sobre su cultura? Hacia el año 1300 después de Cristo, ocurrió un descenso de la temperatura global de la Tierra, lo cual se denominó Pequeña Edad de Hielo. Hemos obtenido esta información del libro de Antón Uriarte, Ver Bibliografía. Los glaciares cordilleranos se expandieron hasta 40 metros hacia abajo desde su ubicación actual. Un cambio de pocos grados Celsius en la temperatura terrestre ocasionó la migración de muchos pueblos en el continente europeo en busca de lugares con mejor clima, en zonas más bajas o más hacia el trópico. Este clima, más frígido, en el Perú, pudo ocasionar daños a los cultivos, escasez de los alimentos, falta de lluvias, el desplazamiento de la vegetación local. A zonas más bajas. También se tiene documentado la ocurrencia de enfermedades infectocontagiosas justo antes de la llegada de los españoles al actual territorio peruano. Una de esas enfermedades fue la viruela, la que diezmó a los habitantes del antiguo Perú. Pudieron también haber ocurrido en simultáneo muchos conflictos entre pueblos vecinos, el ocaso político que existió en la etapa final de los incas. Es muy probable que Maucayacta como Chunchulacaya estuviesen bajo el dominio de los incas en su etapa final, como parte del antisuyo. De ahí en adelante no se sabe qué pudo haber ocurrido. Recomendaciones. El distrito de Sandia tiene abundante historia, que hace falta estudiar, sobre todo por sus jóvenes profesionales. Maucayacta y Chunchulacaya aún tienen mucho que contarnos, no sabemos ni el 1% de lo que aconteció. La historia de Sandia contribuye en parte a la prodigiosa historia del antiguo Perú. El fondo musical es del grupo instrumental Pacarina y de Midori Rainforest. Atentamente, Denis Ivo, Cano Araujo, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Reportaje realizado entre los años 2020 y 2021 en el distrito de Sandia. Mi correo para realizar proyectos es canoa@est.unap.edu.p. La lectura del guión estuvo a cargo de Dalia de Adobe Reader Lectura en Línea. A Dios le agradezco por ayudarme a realizar este reportaje.